Roscas fritas. Ingredientes para unos 4 kilos aproximadamente. 9 huevos, 200 gramos de manteca de cerdo, un cuarto de litro de leche, un cuarto de litro de aguardiente, medio kilo de azúcar para hacer la masa, la ralladura de 2 limones, 2 kilogramos de harina, un sobre y medio de levadura y azúcar para envolverlas. En un recipiente profundo, batimos los 9 huevos con el medio kilo de azúcar. Añadimos los 250 gramos de manteca de cerdo derretida, un cuarto de litro de leche, el aguardiente, la ralladura de 2 limones y el sobre y medio de levadura. Batimos bien. Posteriormente vamos añadiendo poco a poco la harina y amasamos bien toda la mezcla, trabajándola. Nos tiene que quedar homogénea y no muy dura. En las panaderías, para trabajar con la masa, se utiliza la lisadora. En nuestras casas utilizaremos evidentemente un rodillo de cocina. Sobre una mesa limpia, espolvoreamos un poco de harina para que no se nos pegue la masa. Alisamos el trozo de masa con el rodillo y cortamos la masa con la carretilla. Hacemos líneas rectas a lo largo de la masa con una separación de 5 a 7 centímetros. Luego cortamos la masa transversalmente haciendo los cortes de unos 15 a 20 centímetros. La forma es un rectángulo. Cogemos un rectángulo de masa, hacemos un cilindro uniendo las puntas, doblamos por la mitad la masa, los bordes con los picos deben quedar hacia afuera. Ponemos la rosca encima de la mesa y aplastamos levemente. En una sartén profunda con aceite muy caliente vamos friendo las roscas. Una vez frita, escurrimos bien el aceite sobrante. Las roscas fritas, antes de que se enfríe, las envolvemos bien con azúcar. Repetimos la operación hasta terminar con la masa y ya tenemos listas nuestras roscas fritas. Buen provecho.